De advocaat van de familie Flores is duidelijk. Joran heeft Stephanie vermoord omdat hij uit was op haar geld. La forma como ha matado a Stephanie es, disculpe la expresión, brutal. No, la ha golpeado, la ha asfixiado, no, la ha metido con el codo, no. Y él como si nada, con el cadáver ahí, con la sangre, se ha cambiado, se ha duchado, ha salido a comprar un café, ha regresado y la cámara lo han filmado. O sea, con una naturalidad, ¿no? Que eso es propio de una persona, de un psicópata. Hij laat stukken zien uit het politiedossier waaruit blijkt dat Joran haar alleen vanwege haar geld naar zijn hotelkamer zou hebben gelokt. Pero están sus comunicaciones con los holandeses, donde dice que no tiene plata, que se va a prostituir, que ha visto una chica y que tiene dinero y eso es objetivo. De advocaat van Joran is het hier niet mee eens. Joran tenía cuentas y tenía efectivo, tenía cómo sacar dinero. Joran no, y lo puede probar, y lo va a probar. De familie van Stephanie is anderhalf jaar na haar dood nog steeds kapot van verdriet. Ze willen dat Joran levenslang krijgt. En estos días festivos de fiestas de Navidad, fin de año nuevo, han sido muy sentidos para la familia porque ha venido a su memoria, ¿no? La imagen, ¿no? El recuerdo de Stephanie Flores. Definitivamente la vida no es igual y no lo va a ser igual. Jorans advocaat gaat ervan uit dat hij de rechtbank kan overtuigen dat Joran Stephanie in een opwelling vermoordde. Dan zou hij een veel kortere straf krijgen. Lo que no pasó es que hubo premeditación para el homicidio. Yo le pregunto a usted, ¿cómo puede una persona planear un homicidio y llevarla a su cuarto de hotel donde está registrado con su verdadera identidad? ¿No? Sacarla de un casino donde hay 30 cámaras y donde va a ser el principal sospechoso.